¿Y qué onda, People Gamer? ¿Cómo están el día de hoy, chicos? Espero que excelentemente bien. Mi Gamer Tag es MKI Carrey. Bienvenidos a este sexto y último enfrentamiento de la noche, donde en esta ocasión le toca cerrar los chicos de Vice versus BD. Y bueno, aquí, como siempre, comentando con nosotros, MKI of Tiger. Gracias, gente, por estar aquí acompañándonos. La verdad que es el último enfrentamiento. Viene Vice a pues calificar con este enfrentamiento tal cual. Envy lo hizo bastante bien, le ganó a Kings, Kings le ganó a Vice, fíjate lo que son las cosas. Y pues bueno, Vice le tocó cerrar contra el más easy de la tabla y pues sin duda va a calificar pues por esa simple razón, ¿no? Todos le ganaron a este equipo, fue el que vino a regalar los puntos en la tabla y pues bueno, Envy aunque jugó muy bien, aunque jugó bastante bien, no le va a alcanzar para calificar, ¿no? Por los números. Porque bueno, pues ya ahorita van a ver la tabla. Pero pues bueno, ya no hay más que esperar, Dika. Vamos a empezar y también nos acompaña, pues, Bayotrocity. Bayotrocity, ya. Mero trámite, Bayo. Exactamente, gente. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí ando leyendo sus comentarios y pues bueno, ya se la saben. Ya se la ayuno. Pues vámonos. Ajá. Vámonos, vamos a darle este enfrentamiento. Le vamos a ver cómo les va a estos teams, aunque comentábamos, no, pues ni modo. Les tocó la novatada, mire, les tocó todo el peso de la experiencia, les tocó regalar puntos en esta ocasión y también les toca prácticamente quedar en cuarto lugar y lamentablemente pues los cuartos lugares no reparticipan en la liga, así que bueno, fue debut y despedida como muchos otros teams que vienen nuevos. Exactamente, pues ni modo, y pues bueno, vamos a continuar aquí y pues vamos a estamos del lado de Vice, siempre me toca del lado CGO, hoy no pusimos atención en eso, pero bueno, X, y pues bueno, vamos a escuchar a los chicos de Vice, creo. ¿Qué? ¿Sí me escucho? ¿No se escucha mi lluvia? No, no se escucha nada. Ah, ok, perfecto. De todos modos, estos chicos no hablan. Y bueno, Bayotrocity, ¿qué te ha parecido los enfrentamientos del día de hoy? Bayotrocity. ¿Qué pasó, Mario? Yo creo que estuvieron muy bien sin lugar a dudas. Yo ando concentrado leyendo aquí los comentarios. Es que neta no puedo, güey. Te lo juro que no puedo ver el enfrentamiento. Pero bueno, lo que me parece es de que, no sé, vamos a ver qué tal juegan. De estos dos no he visto mucho cómo están jugando, pero me interesa ver más que nada el mapa, que es dique seco. Y que recordemos que de cierto lado tiene una ventaja. Vamos a ver por qué Strats por qué Strats optan. Y vamos a ver si se van 3-1, 2-1, o sea, eso. ¿Quién va es primero ronda? No, ¿qué te puedo decir, Dika? Ni con ventaja de dos jugadores es impresionante, de verdad que caray, no hay nada más que agregar. Estaban los chicos de BD ganando con ventaja de 4 contra 2 y lo remontan, ¿no? Increíble, Dika. Y pues bueno, yo creo que esto está cantado, yo creo que Vice debería nada más de apurarse, porque sin duda saben que pues van a calificar, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, hacerlo lo más rápido posible, con el mayor espectáculo posible, terminar esto, cerrar con broche de oro y ya concentrarse y ponerse a pensar en los playoffs. Sí, en efecto, y pues uy, casi ya. Bueno, hay un muerto con el mortero. ¿Qué te puedo decir, Rica? Impresionante, pues hemos visto a lo largo de las temporadas, Mele, que ese tan inofensivo mortero se ha llevado muchas víctimas. Es el troll número uno de estas partidas de este mapa de dique seco, porque aunque es tan tonto morir con él, hay mucha gente que ha muerto, ¿no? Así que pues nada, otra ronda más para los chicos de Vice. Muy bien por ellos, Mele, y esto va 2-0. 2-0, bueno, pues Envy se queda atrás, ni modo. Caray, ¿qué te puedo decir? Esperaba a lo mejor un poco de brillantez para que esto tuviera un poquito más de sabor en cuanto a números, pero no, está totalmente cerrado, Dika. Envy se queda fuera de los playoffs, lastimosamente, porque jugaron muy bien, le ganaron al subcampeón, pero como no hubo resistencia de un equipo, prácticamente vino a regalar puntos, Dika, pues se van de manera injusta, ¿no? Pero pues ni modo, tuvieron que haberse puesto las pilas contra Vice, Dika, ¿no? Sí, totalmente, tuvieron que haber ganado ese enfrentamiento, empatarlo o intentar hacer algo con ellos, pero pues no. Como comentaste, estos chicos vinieron a regalar prácticamente los puntos, pero también los teams debieron de saberlo aprovechar, ¿no? Un 4-0 a estos teams que regalan puntos es lo mejor para cualquier caso. Pues todos le pegaron, Dika, todos le pegaron 4-1 y 4-0. El problema fue
que Envy no supo aprovechar su enfrentamiento contra Vice. Ahí yo creo que fue el detalle, ¿no? Bueno, sí, totalmente. Pero bueno, en caso de empate, ese 4-1 o ese 4-0 hubiera hecho la diferencia, ¿no? Ese Sí, claro. 4-0 hubiera pasado sin ningún inconveniente. Recuerden que las reglas, como lo hemos comentado, son similares a las del Mundial. Y vamos a ver aquí, bueno, una muy buena primera baja por parte ahora de los otros chicos. Y vamos a ver a Daria, que lo está haciendo ahí, se metió la boca del lobo Mele y va a regalar aquí la primera ronda en contra de ellos. Y pues nada, por ahora creo que va a ser en todos estos, se va a poner 3-1, Mele. 3-1, pero pues yo no cantaría victoria porque, uy, han sacado las rolas. Igual hasta puede hacer un clutch este chico, ¿eh? Capaz, Bueno, si ¿no? hace un clutch ahorita es algo impresionante, tiene que aventarse con ese rápido, no permitir que le pegue ninguna bala de sniper, lo más rápido Uno. posible hacerlo, bien, vamos con el segundo, No, uy, ya. lamentable, le pegó, pero No, no le ya. pegó bien, tuvo que haber sido de primer hit y después de eso, pues bueno, si no salía, salir corriendo, tomar posición, volverse a curar y volverlo a intentar, ¿no? Porque los chicos de ahí no sé dónde estuvieron los callouts de sus compañeros, pero los dos venían por un mismo lugar, así que era muy fácil salir corriendo solamente para el lado opuesto. Sí, bueno, la ronda de la honra. Y pues bueno, Vice viene haciendo lo que debe de hacer, de acá, que es ganar. Y pues Biotrocity, nos vamos el día de hoy con enfrentamientos bastante buenos. Y pues bueno, vamos a ver el día de mañana, a ver qué es lo que sucede, Bayo. Así es, Mele, por lo pronto ya acabó, ya finalizó aquí la noche, gente, y pues ya ahora sí, si quieren mandar sus saludos poniendo arroba Biotrocity, arroba MKYOPTiger, arroba Dicarrera, ya se los vamos a mandar ahorita así en breve, antes de que nos linchen. Pero recuerden que en serio en ocasiones no es fácil, ahí me dicen, mis saludos, neta que yo ni veo los encuentros en veces por estar checando la plática ahí de los comentarios que está súper interesante, pero bueno, gente, ya aprovechen, ya al fin. Al fin, entonces vamos a poner rápidamente aquí los puntos 4-1 y pues bueno, con este 4-1 vamos a ver las tablas para que ustedes vean cómo quedamos, por qué y pues bueno, todo claro aquí, este sistema de puntos, pues bueno, está comprobado y avalado por la FIFA, ¿no? Así que no tenemos Efectivamente. problemas. No Entonces, tenemos bueno, problema por eso. sí, por eso, Vice se va en primer lugar, fíjate lo que son las cosas, Dica, con diferencia de más 4 gracias a esos... A estos chicos que regalaron puntos, se va en primer lugar Vice, en segundo lugar se queda Kings. Todos, Dica, todos con 6 puntos. Fíjate nada más, Dica. Este grupo, fue el grupo de la muerte, Dica. Todos se fueron con 6 puntos. Todos ganando dos rondas bastante bien. Y está calificando, pues, por diferencia de puntos. Kings se queda en segundo lugar, por rondas en contra tiene 9. Envy tiene 8, a favor tienen 11, Envy tiene 10, una menos, y pues Envy se queda en tercer lugar y los chicos de BD le dicen adiós a la Liga Girls Lounge. Gracias por participar, GG, EasyXP. Y pues bueno, Dica, nos vamos porque el día de mañana tenemos más enfrentamientos. Los saludos. Ah, qué pedo. Espérate, no, no todavía, ¿no? Entonces, sí, nos vamos a esperar nada más del Ey, video. Mele, no cumple. No, del video Ah, qué pedo. de YouTube y seguimos aquí con los saludos en la transmisión de Twitch. Gracias, gente de YouTube. Muchísimas gracias. Adiós. Bye bye. Chao, chao.